permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Honorable Congreso del Estado presente. Los suscritos en nuestro carácter de diputado de la 63ª legislatura del Honorable Congreso del Estado e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, presente iniciativa con carácter de acuerdo a efecto de exhortar de manera atenta y respetuosa a los 67 municipios que conforman el Estado de Chihuahua para que tengan a bien realizar acciones encaminadas a apoyar a las mujeres chihuahuenses para que puedan acceder a los programas de apoyo federales, lo anterior con fundamento en las siguientes disposiciones del gobierno. El gobierno de la República maneja múltiples programas federales de apoyo que tienen como finalidad o buscan fomentar, favorecer, ampliar las oportunidades y potenciar las capacidades en favor del crecimiento económico y del bienestar personal, familiar y comunitario de las mujeres. Los programas están sujetos a reglas de operación. Dichas reglas son una serie de lineamientos y requisitos que se deben de observar en caso de que se pretenda acceder a los beneficios que brindan los programas de apoyo. Existen diversos programas que tienden a diferentes problemáticas. Por ejemplo, está el Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales, que otorga microcréditos accesibles a mujeres rurales que van desde los 2.500 y se pueden incrementar hasta llegar a los 1.000 pesos por persona, con el objetivo de impulsar los proyectos productivos, mejorar las oportunidades de empleo y fomentar el ahorro. Con este tipo de programas, las mujeres chihuahuenses pueden sacar adelante a su familia y a la vez crecer con las personas. Por otra parte, también existen el programa de la mujer en el sector agrario, el programa de becas de apoyo a la educación básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas, el programa de apoyo a las infancias y mujeres en las entidades federativas para implementar y ejecutar programas de prevención de la violencia contra las mujeres, el programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, entre otros. Sin embargo, en las visitas que hemos realizado a los diferentes distritos que representamos, hemos recogido inquietudes de parte de madres de familia de la entidad en el sentido de que quieren emprender un negocio o de solicitar una ayuda para atender una necesidad particular. Comentan que por práctica saben que existen programas federales de apoyo, pero que no saben en qué consiste y por lo mismo tampoco conocen cómo acceder a ellos. Por lo anterior, es necesario que la autoridad más cercana a la comunidad, como es la administración municipal, brinde la asesoría y proporcione la información de catálogo de programas federales de apoyo y sus respectivas reglas de operación para que las mujeres chihuahuenses puedan realizar sus proyectos o simplemente acceder a los beneficios de dichos programas. Estamos convencidos de la importancia que representa el papel de la mujer en las familias chihuahuenses. Por tal motivo, como legisladores estamos comprometidos a velar para que se utilicen y lleguen de manera oportuna los programas de apoyo que han sido creados para el desarrollo de la sociedad mexicana y en particular de las mujeres chihuahuenses. En razón de lo anteriormente expuesto, el fundamento en lo que establecen los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, artículo 22, fracción quinta, 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo. Único, la 63ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua realiza un atento y respetuoso exhorto a los 67 administraciones municipales que conforman el Estado de Chihuahua para que tengan a bien realizar acciones encaminadas a apoyar a las mujeres chihuahuenses para que tengan una mejor calidad de vida, brindándoles asesoría para que puedan acceder a los diferentes programas de apoyo federales. Económico, aprobado que sea ponerse a la Secretaría para que elabore la pregunta de acuerdo correspondiente. Dado el